Bajo la edición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se llevó a cabo la presentación del libro titulado Prácticas Innovadoras, con la presencia del responsable de la educación en el estado, el maestro Moisés Robles Cruz. Durante las palabras de bienvenida, el coordinador general de Planeación Educativa del IEPO, Fernando Velasco Alcántara, indicó que dicha eventualidad constituye un ejercicio tangible que propone difundir el trabajo comprometido de las y los docentes de educación básica, con el compromiso que se tiene en los procesos de aprendizaje de la niñez oaxaqueña. Agregó que el camino educativo permite cerrar las brechas de la igualdad, donde el libro alienta a trabajar en un proceso más flexible, humano, sensible y comprometido con el aprendizaje, a favor de una política educativa. En este acto, reconocemos y aplaudimos el papel de las y los docentes, cuyo trabajo desborda los límites del aula y de la escuela, y que dedica una buena parte de su quehacer a la tarea de diseñar estrategias de enseñanza y a generar ambientes de aprendizaje adecuados a las necesidades e intereses de sus alumnos. El trabajo de las y los docentes, sistematizado en el libro Prácticas Innovadoras, nos alienta a trabajar en todos los ámbitos para lograr un sistema educativo flexible a las necesidades de las niñas, los niños y los jóvenes que cursan la educación básica. Por su parte, el encargado del Departamento de Investigación del IEPO, David León Díaz, señaló que el contexto en el que se gestó desde el año 2013, la producción literaria fue un proceso orientado a nuevos conocimientos que permitirán la solución de problemas pedagógicos. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.